callado. ¿Te gusta lo que pasó? Sí, pero ya viste que llegaron muchísimos turistas. Lo mejor es trato con el tipo ese que atropellaron. ¿Qué explicas dónde vas a dar a tu esposa si tu nombre aparece en los periódicos? Yo ni siquiera sabe que estoy en la ciudad. Acá me conviene hablar con la policía. Seguiré investigando por ese asuntito. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Conseguiste el dinero? ¿Lo tienes a todo? Bueno, bien. Bueno, bien. Te agradezco en unos meses. Te vi extraño de noche. Señor. Buenas noches. Perdón. ¿Estoy aquí? ¿Por qué me lo preguntas? Que fíjese que justo hoy atropellaron a una persona en ese lugar. Y pues, yo soy abogado, estoy investigando los hechos y entonces te dio algo, ¿no? Perdón, pero usted dio algo, sí es importante que me lo diga. Si quieres, podemos manejar tu testimonio como algo anónimo, si prefieres. Es que no quiero broncas con la policía. Yo tampoco. Yo no quiero broncas con la policía. Les repito, yo soy abogado. Si estoy aquí es para proteger a mi cliente. ¿Sí me... O sea, que a usted no le conviene que existan testigos. Supongamos que yo vi todo lo que pasó. El color y la marca del auto. Pues es así, entonces usted y yo nos tenemos que sentar a conversar. ¿Qué me deja? Puedo dar mucho dinero de por medio. ¿Qué?